Aquí en Euskadi cada vez son más las mujeres que denuncian los malos tratos recibidos por parte de sus parejas. Pero desgraciadamente, aún hay casos que acaban como el de Sudaya. Pili, este hombre no te interesa. Pili, este hombre no te interesa. Vas a tener que estar trabajando toda la vida para él. Un asesino, no estamos hablando de alguien que ha robado, es un asesino. Ya. Si no se le ha juzgado antes, juzgarlo ya, pero no le saquéis a la calle. Que le tengo un odio mortal. Ya. Un odio a muerte le tengo. Te insulta, te llama puta, o no te deja ir con las amigas, o no te deja que te pongas esta ropa, o no te deja trabajar fuera de casa, lo siguiente va a ir hundiéndote cada vez más y todo va a ir en aumento. Ya. Nunca va a ir como ellos dicen, no te lo voy a volver a hacer, no, pues eso es mentira. A través de terceros sé que le está diciendo a la gente que va a verle pues que cuando salga venía por mí. ¿En la cárcel? Sí, ¿en sí, las sí, visitas? Sí. Dentro de unos instantes, crónica de un crimen, aquí en El Factor Humano. Les espero. No, yo no tengo ningún miedo, ¿eh? Al loro. Pero bueno, sí mi madre, sí mi hermana, sí mi mujer, sí mucha gente alrededor de mi familia. Yo no tengo ningún miedo. Yo no tengo ningún Miguel. Miedo. ¿Eh? ¿Duermes tranquilo? No, yo no duermo tranquilo. De hecho, yo no había estado nunca en un psiquiatra y estoy ahora de psiquiatra. O sea que estoy muy jodido, muy jodido, muy jodido. Yo sí me siento culpable. Mi madre dice que no. Yo sí me siento culpable. ¿Por qué? Pues porque yo creo que me debía haber dado cuenta de algo. No sé. Es que no puedo entenderlo. Es que yo no entiendo esto. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Una tía como era mi hermana, no hay derecho. No hay derecho a que maten a nadie. El número de mujeres que han denunciado malos tratos por parte de sus parejas se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años. Aún así, los datos indican que la mitad de las mujeres que sufren violencia doméstica no se atreven a dar el paso. Maricrés se libró el año pasado por muy poco de engrosar el número de mujeres muertas a manos de su marido. La apuñaló hasta 7 veces en un bar de Zorroza lleno de gente. Este pasado mes de enero se ha celebrado el juicio. Su exmarido ha sido condenado a 8 años de cárcel. ¿Lleváis mucho tiempo casados? Sí, pues casi 20 años juntos. ¿Habías sufrido malos tratos ya? Sí, físicos y psicológicos. Y bueno, al final cuando yo decidí separarme fue cuando él le dio por decir que volvía con él o me mataba. Uh-huh. Y entonces lo intentó 3 veces y a la cuarta casi lo consigue. La cuarta fue la que ocurrió en un bar, además. ¿Tú estabas? Sí, lleno de gente, a las 10 de la noche. ¿Estabas tomando algo? Café, sí. Cuando entró por detrás sin avisarme y me cortó el cuello y me dio 6 puñaladas. Sin más. ¿Te cortó el cuello? ¿Quieres decir que...? Me arrajó el cuello de lado a lado. Estas cicatrices que sí. Tienes aquí. Ahora ha salido el... Bueno, ¿habéis tenido el juicio en enero? Sí. ¿Cómo se vive eso, Maricrés? Pues muy mal. Porque tú... ¿Le habías vuelto a ver? No. ¿Desde entonces? No, ni quería. ¿Y en el juicio lo tienes allí delante? Sí, bueno, tampoco me consultaron a verlo. ¿No? No. ¿Por qué? Por lo menos a mí, porque me es totalmente diferente. Lo que me ha causado trauma es que pensaba que la justicia era justicia, pero... El ver a alguien que te ha agredido hasta ese punto no te influye. Y además alguien que se supone que era tu pareja. Yo creo que influye más al principio cuando piensas, bueno, pero ¿cómo hace esto? Ya. Yeah. Luego después ya es que lo asimilas, así decís, bueno, no, a mí no me influye por lo menos. ¿Tienes miedo? Pues claro que tengo miedo. ¿Quién no tendría miedo? Ya. Yeah. ¿En el juicio pasaste miedo, por ejemplo? Pues sí. Mira, miedo sí pasé. ¿Por qué? Porque es que lo llevan esposado con 2 echainas. Ajá. Y entonces dije, bueno, mientras los echainas esté esposado, bien. Pero es que cuando yo entré a declarar, él no lleva las esposas. Y yo me tengo que sentar de espaldas a él. Ya. Yeah. Que o digo, bueno, sí, aunque estén los policías al lado, cuando él hace así, ya ha llegado. O sea, luego que los otros la enganchen, pero de mientras, o sea, sí pasas miedo y dices, bueno, a ver. No te fías. Es que no te fías. ¿Crees que puedes saltar por encima de... Se supone que hay un cordón policial o hay... Con tanta gente allí y puede agredirte? Sí. Estoy segura. No lo ha hecho en un bar lleno de gente. ¿Qué oíste? Mentiras enormes. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, no, si yo no la quería hacer daño. Yo, él no quería matarla, solo quería asustarla. No, pero si era una bajita así. A ver. O el fiscal intentando volverme loca, el fiscal no. El abogado él intentando volverme loca, haciéndome la pregunta 8 veces. La misma pregunta, pero bueno, ¿a ti los navajazos cómo te vendieron? ¿Así o así? A ver, si yo estaba aquí y me tiró contra él, al tirarme los pelos y a esto, pues yo intenté huir, y me caía. Entonces fue cuando intenté escapar para acá y de repente vi venir la navaja. Yeah. Y no sé si venía así o así,
o cómo coño venía. Yo bastante tenía con esquivar. No, no, pero a ti cuando te... ¿Cómo te lanzaban los navajazos? ¿Así o así? Y yo, a ver, que yo no sé cómo venían. Yo solamente hice así para esquivar. O sea, y así para esquivar cuando venían. Y no me daba opción a más. Eso indica. Y volví a preguntarlo. Y le llamó la atención los jueces y todos. O sea, y él seguía. No, no, es que quiero dejar bien claro. Digo, eso indigna, Maricres. Sí, te cabrea mogollón. Digo, ¿qué va? ¿Qué más da que me las haya dado así? ¿Que me las haya dado así? ¿Que me las haya dado así? ¿Pero qué más da? El hecho es que te las ha dado, ¿no? Ya. Yeah. O sea, es absurdo que saquen y den vueltas a lo mismo y lo mareen. Digo, ¿qué pretende? O te diga que la navaja es así. Si es navaja así, ¿cómo me ha atravesado el brazo con chamarra y todo? Me lo expliquen. ¿Qué es? ¿O qué ha puesto el dedo? ¿Ah? Ah, encima me querían denunciar a mí porque decían que por... él tenía unas heridas aquí. ¿Ah? Y que se las debía haber hecho yo. Y que la herida esa luego decía que se la había hecho para proteger la navaja, para no hacerme daño, había puesto el dedo. Y por eso se había hecho la herida. Pero tú que eres una navaja a proteger, te cortas aquí, no te cortas aquí. O sea, pero en tu caso, además, había muchos testigos en el bar cuando ocurrió, ¿no? ¿Estuvieron en el juicio? No, solamente fueron dos. ¿Te decepcionó eso? No, no esperaba que la gente fuera. La gente no quiere problemas. Ya. Yeah. No se dan cuenta que mañana va a ser su problema, no el mío. Eso es lo que no quiere ver la gente. ¿Con eso quieres decir que no, que ninguno estamos a salvo de que ocurra algo de eso? Exactamente. ¿Tú nunca? Y si no eres tú, pueden ser tus hijas, tus sobrinas, o sea, tu hermana. O sea, es que no se dan ¿tú cuenta? ¿Nunca te hubieras imaginado que él podía hacerte algo así? Al principio no, luego sí. Yo cuando me separé era consciente que me había dicho que si no volvía me mataba y sabía que lo iba a intentar hacer. Ya. O sea, sí lo sabía, pero me da igual. Me da igual, prefiero que me mate que volver. Se celebró el juicio, le preguntaron a ver si tenía algo que alegar. Otra cosa que me indignó, porque a mí también me podían haber preguntado si tenía algo que alegar. Yo también igual quería decir algo, ¿no? ¿Algo que añadir al final? Sí, pero tampoco me dejaron. ¿A ti no? No. ¿Y él? Sí. ¿Y qué contesta? Pues que lo sentía mucho. Y una cosa que fue lo que me puso ya los pelos de punta. Pero es que me quería mucho. Ah, o sea, me puso los pelos de punta. ¿Que te sigue queriendo? Sí, que me quería mucho. Es que la quiero mucho. ¿Y por qué lo había hecho entonces? Pues por eso, porque me quiere mucho. Como no quiero volver con él. Ah. Y él sin mí no quiere vivir, no sabe vivir. Pues su abuelo me mata. Y si me quedaba alguna opción de que se hubiera olvidado de mí o me odiara porque está allí. Eso te iba a decir, tú hubieras preferido ir, mira, no la soporto. Sí, sí. Hubiera sido lo mejor. Yeah. Me odiase, entonces sería, bueno, me la odio, no merece la pena ni que yo me moleste en nada. O sea, me voy y... No. Y punto. Eso me quiere decir que en cuanto salga ya es donde está, aquí. ¿Tan claro lo tienes? No, clarísimo. Tan clarísimo como cuando antes le decía a mis amigas, un día salgo en las noticias, me la va a hacer muy gorda. ¿Antes de que ocurriera? Sí, sí, me decía, no, se te quiere mucho, pero lo he intentado y no sé, va a pasar. Os lo digo que va a pasar. Y me decía, que no, mujer, que no. Tan claro como entonces. Así de claro lo tienes. La sentencia decías que ha sido de 8 años. Sí. ¿Crees que se van a cumplir enteros? No. Según mi abogado, los 8 años se convierten en 4. Y de esos 4, cuando has cumplido la mitad de la condena, que serían 2, ya tienes derecho a permisos, el tercer grado y esas cosas. Incluso a una fianza, creo. Con lo cual, ¿tú crees que cuánto tiempo? Pues me queda de vida 1 y 2 meses. Ay, me queda de vida, dice. 1 y 2 meses, te digo, como lo estoy pensando. Y ya te acordarás cómo pase. Maricres, no me digas esto porque ya me te acordarás. Esto del siglo, mira que si yo después... Como Dios alguien mío. No ponga medios... Y no creo que nadie tenga intención de ponerlos, por lo que estoy viendo. Ya te lo digo yo. ¿Cómo crees que está él? ¿Arrepentido? No, para nada. ¿Has tenido contacto con él en algún momento? No. ¿A través de terceros o alguna cosa así? A través de terceros, sé que él está diciendo a la gente que va a verle, pues que cuando salga venía por mí. ¿En la cárcel? Sí, ¿en sí, las sí. visitas? Sí, 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 sí. Así de claro lo tiene. ¿Y no tiene miedo de que no le es suficiente verse donde se ve? Parece que no. ¿Para qué? Más le da. Ya. Si es que encima es... A ver, es pura lógica. A ver, cuando yo le dejo el negocio, mi furgoneta, la cría que quería ir con él. Le dejo todo. La hija pequeña. Y hace esto. Ahora que cuando salga no tiene nada. Porque le han vendido el bar, ha desaparecido la furgoneta, le han liquidado todo y se han quedado con las perras. Ellos. Una hija mayor que tiene que le firman los poderes. Entonces, ¿y por ahora qué? No tiene nada. ¿Y por qué te lo va a hacer pagar a ti? No, no es que me lo haga hacer pagar a mí. Pero ahora no tiene nada que perder. Antes tenía algo por lo que luchar. Ya. Yeah. Tenía su negocio, su hija, tenía ahí algo. Ahora no tiene nada. ¿Qué tiene que perder? ¿Por qué crees que tiene esa fijación? Según él, porque me quiere. Será verdad. ¿Tú crees que alguien que te quiere te haría sí, eso? Sí, yo creo que puedes llegar a querer tanto a una persona y volverte loco. Pues es la única explicación que le veo. Ya. Yeah. Porque si no... Pues como decías tú, que no me quiera tanto, ¿no? La quiere a su madre. Y no la quiero ningún mal a su madre. Alabe Dios.
¿Has pensado en marcharte? No, no me quiero marchar. A pesar de que sepas que dentro de poco sale. No, porque no me va a buscar, o sea, me da igual. Y si no me encuentra, va a coger a mi madre, a mi madre, a mi hermana, a mi padre, a mis amigas y les va a hacer algo hasta que le digan dónde estoy. O sea, no, yo no quiero poner en peligro a nadie. Pues me parecería lo último. Al pie del cañón, hasta las últimas. Es que si no, se va a poner en peligro a ellos, estoy segura. ¿Tú crees que todos están...? A mí me han llegado a decir que porque salgo en la tele, que si no me pagan, porque salgo. O sea, no lo entienden. La gente no entiende que alguien haga algo por nada. Ya. O sea, la gente se mueve por dinero, está claro. Y yo no quiero dinero. A mí no me paga nadie. Ni me habéis pagado vosotros, ni me han pagado nadie. Yo lo que quiero es que la gente se conciencie y que se ponga un remedio a esto. Que no le pase a otro como a mí, que es horrible. Yo también tengo hijas, les puede pasar mañana a ellas. ¿Entienden tu miedo? Lo que piensan es que como no salió corriendo ya. No, no entienden que yo esté aquí si tengo miedo. Pero es que yo creo que corriendo no adelanto nada, o sea, para nada. Bueno, Marigrés, que tengas mucha suerte. Gracias. Y que no tengamos que terminar mal en esta historia. Yo no tengo muchas esperanzas, pero bueno. Ánimo, mujer. Pues sí, yo ánimo tengo. Me ves animada. No sé, no lo tengo mucho. Yo tengo claro. Todo el ánimo del mundo. No, no, pero te veo bien, pero por otro soy lado soy muy realista, yo veo las categórica. Cosas como son. No me voy a engañar y engañarme y decirme, que no va a pasar nada, ¿por qué me voy a engañar? Pero tampoco que sepa lo que va a pasar, me va a condicionar y voy a estar amargada y llorando, para nada. Un asesino, no estamos hablando de alguien que ha robado, es un asesino. Ya, efectivamente. O sea, si no se le ha juzgado antes, juzgadlo ya, pero no le saquéis a la calle. A Pilar Rodríguez le gustaba que la llamasen Sudaya. Tenía 32 años y un hijo de 2. Estaba en trámites de separación, pero su exmarido y ella vivían bajo el mismo techo. El día 11 de febrero del año 2001, Sudaya aparece muerta. Había sido apuñalada en el salón del piso de alquiler en el que vivía en Guecho. Su exmarido fue detenido cuando la policía le encontró al lado del cadáver y manchado de sangre de la víctima. Han pasado 2 años desde que ocurrieron los hechos. El juicio por la muerte de Sudaya no se ha celebrado y, por lo tanto, el presunto asesino está ya en la calle. La familia de Sudaya no se explica cómo es posible que él esté en libertad y su hermana enterrada en el cementerio desde hace 2 años. Es que en ese momento, vamos, es que no quieres ni creértelo. Es que no quieres ni creértelo. Me imagino que el shock es... Sí, algo fue... No sé, es que... De hecho, creo que ha cambiado mi vida. Y mira que a mí me ha pasado cosas, ¿eh? Yeah. Y aquello fue... Y bueno, pues ponernos... intentar calmarnos. No creerlo. O sea, bueno, vamos a ir. He cogido el coche, hemos ido. Y cuando he llegado ya estaba la China, estaba todo el mundo. No me han dejado subir. Porque él estaba todavía dentro. Lo tenían dentro, creo. Y bueno, eso, intentar. Y luego automáticamente me han dicho que a mi madre se la habían traído para Las Arenas, para su casa. Y he ido para allí. Y ya. Es que esa noche tampoco es que. Es una mezcla de un montón de sí, emociones sí, y de. Exactamente. Imágenes. Era, ¿no? Era una cosa muy. Porque encima yo no sé por qué tuve que ir a la China, a Guecho. Y él estaba a los calabozos, ¿no? Y han llegado justo cuando yo estaba, pues de la Cruz Roja, porque por lo visto se debía tener algún arañazo, algún rollo. Uh-huh. Pues esa sensación de que me dejaran bajar con los de la Cruz Roja. ¿A por él? ¿Qué quieres que te diga? Es que yo no entendía nada. Y yo, no sé, es que, aparte que yo conocía muy bien a mi hermana y daba por hecho que mi hermana se había defendido. Ya. Y solo pensar eso y que había estado sola, no sé, es... Es duro. Yo le di el teléfono a mi marido, me quedé mirándolo, pues, esperando a ver. Y bueno, mi marido no... Son cosas que no se me olvidan nunca, ¿no? Lo tengo ahí siempre, ¿no? Él se echó las manos a la cabeza, tiró el teléfono y me dijo que habían matado a mi hermano. Yo solo recuerdo haberme clavado en el suelo y... Y bueno. Y hasta ahí. ¿Fuisteis a... como Miguel, fuisteis hasta el yo sitio? Yo no pude moverme. Me tuvieron toda la noche, me desmayé, vomité. Pasé una noche, no me dejaron moverme de aquí. Yo quería ir con mi madre y no podía moverme. Vino un médico, me dieron algo y no podía moverme de casa. No pude ir hasta el día siguiente. O sea, se ha ensañado con ella. Porque yo vi las fotos de la autopsia y las manos se veía que ella se había intentado defender, pero fíjate, un tapón con un tío que es, aunque es delgadillo, o sea, se cebó con ella. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Se cebó con ella. ¿Creéis que alguna vez la quiso? Ella, él sí.
No sé qué decirte. Para mí es muy difícil entender que quieras a una persona y la amas. No, es que para mí no es muy difícil, es imposible. O sea, es una persona que quiere a otra, sinceramente, te lo digo en serio. No lo matas. Puedes en un momento de ofuscación o lo que quieras, pero no puedes matarla, o sea... No. O puedes pegarle un pinchazo, ¿sabes? Pero no le metes el segundo pinchazo. Ya. O sea, ¿me entiendes? Es imposible. A este tío era aquí. Bueno. Él delante de todos nosotros, con ella, siempre era muy cariñoso. Ya. Entonces, pues bueno, lo que pasa que sabíamos cómo era él, entonces... Pero era muy cariñoso. Era muy soberbio. Además, sabíamos que buscaba la pelea enseguida y que discutía con ella. Menos y que conmigo, no la dejaba, ¿eh? Que no la dejaba, pues nada. Tenía que hacer someterse siempre a lo que él dijera a todo el mundo. Ya. Entonces, a mí nunca me gustó. Yo, de hecho, a él, le había dicho, como algún día me entere que le has puesto... Pero vamos, eso. Ya. ¿Le has puesto la mano encima a mi hermana o algo? Ten por seguro que lo tienes crudo. O sea, yo es que esto lo había... Porque es que yo no sé por qué tenía... ¿Qué reacción tenía él? Ah, joder, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé qué. Sí. Aparte que es un tío que se metía siempre... Bueno, hablar con él era... Te cansabas. Yo no aguantaba hablar con él 5 minutos. Y mira que yo hablo, ¿eh? Ya. Porque era insoportable. Era una tontería detrás de otra. Cuidado. Una tontería detrás de otra. No locuras, ¿eh? Ya. Ese tío no tiene nada de loco. Absolutamente de nada de loco. ¿Eh? De hecho, es un tío que ya había hablado varias veces, tengo entendido, de que, bueno, yo te mato, colega, y yo salgo 3 días de la cárcel. Ah. Y tú estás muerta. ¿Eh? Esto la había... Sí, dicho ella. Esto la había... Sí, sí, esto alguien... Creo que la... Sí, Mike, se lo dijo, o sea, sí, sí, este tío ha preparado todo. O sea, este tío ha preparado absolutamente todo. Cuando ha pasado esto, este tío no... Estaba en esa casa de Ocupa. ¿Crees O sea, que... de Ocupa. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Porque sus padres no lo querían en su casa. Yo no lo entiendo, porque yo puedo, vuelvo a decir, yo tengo hijos, yo puedo entender que defiendan a un hijo y tal, pero hasta el punto de estar contando, como están contando, que no ha sido él, no. Que es mentira, que le están acusando tal, querer llevar al niño a la cárcel a que lo viera, yeah. Como nos hemos enterado que querían hacer, pero qué, no lo entiendo, yeah. No entiendo. Mira, yo el otro día, ¿cuándo ha sido? Que estuve viendo a la chica esta que ha muerto en Barcelona... La doctora, ¿sí? Estuve viendo y los padres, en una de las preguntas, le preguntaban a los padres del que la había matado que si no iban a verla. Y los padres decían, pero si es que no nos sentimos, ¿cómo vamos a ir? Ya. Si mira lo que ha hecho mi hijo. Es que, bueno, pues esta gente como no, todo lo contrario, culpables. Se nos presentan... De hecho, cuando recogimos, ahí está el abogado, cuando recogimos las cosas de casa de mi hermana, se nos presenta toda la familia. Hacía 3 días, sí, se nos presentó la hija, o sea, la hermana, el hermano, la madre y el padre, allí, que querían entrar con nosotros al piso. ¿A recoger cosas sí, también? Sí, te estoy hablando a 3 o 4 días de la muerte, ¿eh? Ya, yeah. O sea, lo que querrían entrar, porque... O sea, es algo alucinante, que tuvo que venir la China, ¿eh? Que tuvo que venir la China, yeah. Porque querían entrar al piso, pero... Y estando nosotros allí, es que era ridículo, aquello era tan asunormalado. Ya. Tan algo, pero bueno, pero no os dais cuenta del daño y de cómo estamos ahora mismo nosotros. ¿Os ha sorprendido que ocurra esto? En lo más profundo, ¿eh? Quiero decir, aunque alguna vez hayáis pensado de refilón y digáis... La muerte no, sí. No, hombre, no. La muerte sí, a mí sí. Bueno, es que si yo hubiera pensado, de verdad. Ya. Sí, mucho. Lo único que recuerdo, según la vi, según entré, que no sé si sería de verdad, que ella estaba tirada en el suelo y estaba con el brazo así. Ya. Es lo único que recuerdo. ¿Te gustaría borrar todo eso? Sí, por un lado sí, pero por otro me parece que la... ¿Es como tenerla presente? Sí. Como tenerla presente. A Marisa le ha tocado vivir uno de esos momentos que ninguna madre quisiera experimentar. Ella fue la que encontró el cadáver apuñalado de su hija y junto a él al presunto asesino. Pues ya abrí y abría con miedo. Ya. La verdad que abrí con miedo. Ya una abrí, pero había un... Era el pasillo así y estaba de frente a la sala y había un espejo aquí. Sí. Y en el espejo me la reflejó. Entonces fue cuando dio el portazo y eché a correr, la escena me agarró. Ya después ya no sé más. No sé más porque ya me caí contra el sofá y no sé más.
Nada más que cuando me sacaban, lo sacaban a él a la rastra y yo empecé a darle patadas y a insultarlo. Y ya no sé más. Me sacaron ya para en casa de la vecina. Ya llegaron... Marisa, tú cuando la ves reflejada en el espejo, tú ves que está en... ¿Cómo la ves? ¿Tirada en el suelo? Tirada en el suelo, claro. Ya la ves ya tirada en el suelo. Y dice, ¡ay, Pili, mierda! ¡Ay, Pili! Y ya veías que no se movía, que nada. Ay, Pili, pues como es muy poco, porque hay como de aquí a aquí. Ya. Al pasillo, nada más. Pues llegaba enseguida. Lichaina me echó mano rápido. ¿Lo has vuelto a ver? No, Marisa. No lo he vuelto a ver. ¿Desde aquel día? No, no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver, ni quisiera ver. Por si me pusiera delante. Lo iré a ver el día del juicio, si Dios me da salud, pero es muy desagradable. Ya. Yeah. Porque le tengo un odio mortal. Ya. Yeah. Un odio a muerte le tengo. Me imagino que sabes, bueno, por supuesto que sabes que está afuera, que está en la calle ahora mismo. Sí. ¿Tienes miedo de ir un día por la calle y encontrarte? Sí. ¿Cómo crees que reaccionarías? Pues no lo sé. No lo sé, la cosa es porque no sé. No sé cómo reaccionaría, porque la impotencia y eso me gustaría, pero... Ya. ¿Tienes miedo de que te haga daño a ti? Pues puede ser. Sí. Porque es una persona muy vengativa. Lo que diga, lo que se propone tiene que ser, es arre, 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 tiene que conseguirlo. Y hasta que no consigan las cosas no para. El 10 de febrero del año 2001, el exmarido de Sudaya iba a pasar el fin de semana con el hijo de ambos, pero en realidad lo llevó hasta Noja, a la casa de los abuelos. Una vez entregado el niño, vuelve a Guecho a casa de Sudaya. A partir de ahí, nadie sabe lo que ocurrió, pero Sudaya murió desangrada de 7 puñaladas. Pasaron 18 horas desde que se produce el asesinato hasta que se encuentra el cadáver. En este tiempo, y según el testimonio de los vecinos, el exmarido y presunto asesino salió del domicilio acompañado del perro. Cogió el coche y se fue hasta las Peñas de Urduliz, un lugar muy escarpado en el que dicen se quiso suicidar. Sin embargo, dejó el coche aparcado con el perro dentro y se fue andando hasta la estación del metro para volver a casa de Sudaya y quedarse allí, junto al cadáver, hasta que la Ertzaintza procedió a su detención. Sus ropas estaban manchadas de sangre de la víctima y allí mismo se encontró el arma homicida. Parece ser que él se tira 18 horas... Sí. Junto al cadáver. No, eso no es así exactamente. En esas 18 horas, él ha salido, según los vecinos, a pasear el perro. Él ha agarrado su coche y se lo ha llevado a Urduliz, desde Algorta, desde Guecho. Se lo ha llevado a Urduliz, a Las Peñas. Ha dejado el coche con el perro dentro allí. En Urduliz, que ahí, no sé si conocéis, pero Urduliz, o sea, Las Peñas, ¿dónde está? Hay que subir por un camino vecinal, la leche. Ya. O sea, y hasta la estación hay un rato después grande de, andando. Todo esto después de haber cometido ya el asesinato. Sí, después de haberla matado, todo eso. Y luego ha vuelto a la casa. O sea, no ha estado a las 18 de la semana. No se llevó el perro porque el perro ladraba mucho. Y, pues y bueno, la música, debió poner la música en alto, muy fuerte, por lo visto. ¿Cómo interpretáis esa conducta? Yo la interpreto de cobarde, una persona cuando sabe muy bien lo que ha hecho, se caga las patas abajo. Sí, de no cobarde, sabe ¿de qué es un cobarde? Como ¿de no qué es un cobarde? Tirar, es pues que no sabía dónde iba a ir. ¿A dónde iba a ir? Si es que yo estoy seguro que este tío es que no sabía ni dónde iba. Cuando va a Las Peñas, ¿creéis que intenta suicidarse? ¿O? Nah, qué va, eso ha hecho el paripé. Se ha fumado unos porros, que eso se ha fumado unos porros allí. Y ha hecho el paripé de una goma con el tubo escape o no sé qué historia. Y lo ha dejado hecho. O sea, yo lo que pienso realmente es que lo ha hecho adrede. O sea, que eso lo ha preparado. Ya. Él ha preparado todo eso. ¿Te parece que tiene la... Sí, totalmente. Es que yo estoy seguro que ha calculado todo. Yo no sé si había calculado matarla exactamente esa noche. Ya. Pero que él ha llevado al niño. Él se ha llevado al niño porque... Era lo que te estoy contando, mi hermana quería que tuviera una relación con el padre. Él ha dejado llevar al niño para que pasara el fin de semana con su padre. Porque no estaban, aunque él estaba de ocupa, no estaban juntos, ¿no? Estaban bueno, en trámites de separación. Desde el momento que él agarra y llega y miente a sus propios padres. Porque era mentira lo de esa cena. Esa cena no ha existido nunca y era mentira. Ya. Desde el momento que él va hasta Noja... O sea, conduciendo, coche, la leche. Llega a casa a sus padres, le deja al niño. Y él se vuelve. Y se vuelve a la casa. Ya.
¿Eh? Tú cuéntame si no está todo preparado. O sea, quitas el niño del medio y preparas todo. O sea, este tío estaba, lo tenía, vamos, más claro que el agua, ¿eh? Que se la iba a cargar. No, yo no tengo ningún miedo, ¿eh? Al loro. Pero bueno, sí, sí mi madre, sí mi hermana, sí mi mujer, sí mucha gente alrededor de mi familia. Yo no tengo ningún miedo. Yo no tengo ningún miedo. ¿Duermes tranquilo, Miguel? No, yo no duermo tranquilo. De hecho, yo no había estado nunca en un psiquiatra y estoy ahora de psiquiatra. O sea que estoy muy jodido, muy jodido, muy jodido. Yo sí me siento culpable. Mi madre dice que no. Yo sí me siento culpable. ¿Por qué? Pues porque yo creo que me debía haber dado cuenta de algo. No sé, no sé. Es que no sé. Es que no puedo entenderlo. Es que yo no entiendo esto. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Una tía como era mi hermana, no, no hay derecho. No hay derecho a que maten a nadie. Ya. Yeah. Pero esto no es... Es que no hay palabras. O si empleo las palabras que quiero, es la leche. ¿Qué pasaría si te lo encuentras un día? Ah, yo no sé, pero no lo quiero encontrar. No lo quiero encontrar. ¿Tú rezas para que no ocurra? No, no, yo no lo quiero encontrar. Yo no lo quiero encontrar. Como lo encuentre, lo que está claro es que yo no me voy a quedar mirando. Ya lo siento. Pero te buscas tú la ruina, Miguel. Bueno, la ruina nos la ha buscado ya a todos. Ya. La ruina nos la ha buscado a toda la familia, ¿entiendes? ¿Eh? ¿A ti te gustaría que muriera? Más que morir... A ti sí, mira, te voy a decir una cosa. Más que morir, morir es muy fácil. Morir es muy fácil, ¿sabes? No sé, yo lo que quisiera de verdad es... que Marisa desapareciera de nuestra vida absolutamente. O sea, que desapareciera de nuestra vida absolutamente. Yeah. Él y su familia. Yo sí. La pena de muerte. Para él sí. ¿Serías capaz de...? ¿Entiendes a esa gente que dice ojo por ojo, diente por diente? Sí. ¿Familiares que han cometido el mismo problema sí, que...? Sí, sí, sí. Yo sí. A mí este hombre me ha hecho mucho daño. Un daño irreparable, y no solo a mí. Es que es sino eso. A mis hijos. Es que esto no es, esto no es reparable, esto no tiene reparación. No hay justicia, no, no existe, no existe. ¿Por qué creéis que el juicio no ha salido ya con un caso tan...? Pues porque tienen unos buenos abogados. Se están gastando un pastón. ¿Qué te parece? Porque es eso, ¿eh? Hablamos mucho de que en Estados Unidos la justicia la tienes con dinero y pensamos que en España es contrario. No, aquí también. Ya. Aquí gastas dinero en abogados y, bueno, lo tenemos todos los días, ¿no? Con tipo, con economía y con demás, ¿no? O sea, es que eso es que aquí no hay justicia tampoco, es mentira. Si hubiera justicia no pasaría esto. Él se declara culpable cuando lo cogen. Sí, 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 claro. Pero ¿cómo no se va a cumplir si estaba? ¿Cómo no se va? Si es que estaba el cuchillo debajo, él manchado de sangre allí, o sea. Es que no había. Vamos a ver. Mi hermana está muerta, ¿entiendes? Y no había nadie más. Y está asesinada. Es que, y nadie más la. ¿Cómo se dice? Si es que estaba. Había para que la asesinaran. Solo era él la persona que la podía asesinar. Se ha comprobado que la sangre que llevaba encima pertenecía a ella. Sí, supongo que todos esos trámites sí, se han hecho. Sí, sí, sí. Se está comprobando. No hay duda. No, no, ninguna. No la quiero decir. Bueno, es no, que... no hay ninguna duda. Ninguna duda. Cuando le detienen, hablábamos, él declara. Declara que es culpable y cuenta lo que ha pasado. Sí, bueno, eso la policía te lo podría contar, pero sí, nos consta que es así. Luego dice que no. Que cuando ya lo ve su abogado, cuando lo ve el abogado, es cuando, me figuro que por consejo de su abogado, dice que es que no se acuerda. Y ahora está recluido en un centro psiquiátrico. Sí, pero vamos a ver, está por él, voluntad de él. Él ha pedido. Sí, bueno, sus abogados, ¿quién fue? O sea, no hay nadie... En ningún sitio, todos los médicos que le han tratado, tanto en el centro penitenciario como antes, que haya dicho que esté loco. Yeah. No, esto es una estrategia como, pues, de sus abogados, pues para decir, oye, mira si está mal que él mismo se ha ingresado. ¿Entiendes? Yeah. Y es esto, y ya está. Lo que no puedo entender... ¿Qué iba a hacer? ¿Matarla? Sí, sí. Y luego hacerse la enferma. Y luego hace... Es que lo dijo, es que esto lo había dicho, ¿entiendes? Lo dijo, ¿a quién se lo dijo? A ella. Y ella se lo contó a su amiga. Cuando Pilar muere... Sudaya, llámala Sudaya, que a ella le gustaba mucho. Es que tengo un lío, porque la familia la llama Pilar. Pero yo creo que ella, a mí me dijo, que ella quería llamarse Sudaya. ¿Ah? Y él la llamaba Pilar. Él la llamaba Pilar. Y le daba mucha rabia que se llamaba Sudaya. Sí. Y yo pienso que era una manera de romper con todo. Que ella dijo, ahora me llamo Sudaya y soy otra persona. Maite era compañera y amiga de Sudaya. Ella sabía que la relación de Sudaya con su exmarido no iba bien. De hecho, ese problema las unía, porque Maite también recibía malos tratos por parte de su pareja. Nadie la comprendía mejor que ella.
Hombre, se veía que había mal rollo. Yo sabía que en su casa tenía mal rollo y con su ex tenía muy mal rollo, pero que la agobiaba bastante. Cuando tú la conoces ya están separados, ellos. Sí, supongo que sí. Sí, estaban en trámites. Estaban en trámites. Sí, sí. Lo que sí sabía yo que la agobiaba mucho, él. ¿Qué te contaba? ¿Qué me contaba? De él. Pues eso, que iba a su casa, la agobiaba, que le pedía pues quedarse con ella en su casa. Ella cedía pues por miedo, por el niño, pues un poco por intentar llevar una buena relación. Sí, intentar llevar una buena relación y accedía a que entrara en su casa, ¿no? Y estuviera con su hijo, intentar que su hijo también viera buena relación con ellos, claro. Y pero que en el fondo que había muy mal rollo y que lo que quería es que ese tío desapareciera de su vida, eso es lo que me contaba. Que quería sacarle a él de su vida como fuera. ¿Alguna vez te dijo que tenía miedo? Miedo, no. Miedo, no. Pero sí con tus. O sea, miedo no era miedo, pánico, pavor de ¿no? Pero sí de que, ostras, se tenía que andar algo, sí. Se tenía que andar con tu vida. ¿Alguna vez te dijo, este tío un día me mata? No, no me llegó a decir cosas eso. De esas no. No. ¿Cómo recibes la noticia? Fatal. ¿Cómo te enteras? Me entero en el trabajo. Llego el lunes al trabajo y ya te he dicho antes que había muy buen ambiente, hay muy buen ambiente en mi trabajo, ¿no? Siempre procuramos risas y tal. Y vi que todos tienen una cara, bueno, hechos polvo todos. Y eso, y pregunté a ver qué pasaba. No, yo entré con mis risas de jajaja, risas de lunes, ¿no? No muy, pero bueno, mis risas al fin y al cabo, y veía que nadie se animaba, ¿no? Estaban todos como muy mirando para abajo y tal, trabajando muy serios. Y me dijeron, pues eso, que el sábado, por sábado, que se lo había cargado este tío. Y fatal, muy mal. Pues me fui del trabajo. Me fui a dar una vuelta por la calle porque no podía concentrarme en el trabajo, vamos. No lo podías asimilar. No lo podía asimilar, no me lo creía, vamos. Decía, venga, que me estáis vacilando, que no, hombre, que igual ha pegado una paliza y está en el hospital, pero que no se la ha cargado. No lo podía creer porque ella era muy fuerte. Ella era una chavala que seguro se defendió. O sea, seguro, seguro. Eso es algo que llama la atención, ¿no? Tú la describes antes como alguien energético, como un huracán, como tal. Sí. ¿Cuesta creer que alguien así termine de esa manera? Claro, porque tú lo que te imaginas, que por eso no me entraba a mí en la cabeza, porque yo hasta en aquel entonces me imaginaba que matan a una señora o una chica que es así, ¿no? Que o la pegan, ¿no? A una persona que es eso, que es débil, que no es fuerte, que en un momento da cojonada. Entonces, claro, por eso también resulta que me di cuenta de que es todo lo contrario, es a la gente fuerte y a la gente valiente a la que, como ven que no pueden de otra manera con ella. En esta empresa trabajaba Sudaya antes de ser asesinada. Han pasado 2 años, pero sus compañeros siguen recordando el día de la tragedia. Hola. Sí, ahora sí podemos sacar ya del boletín, de hecho por eso hay menos cercana, no estaríamos aquí todavía. Está la cosa más tranquila. Sí. Vale. Es donde se trae mucho ruido y todo eso. ¿Quiénes eran ellos? Ah, compañeros. Así casi de refilón, ¿no? En cierta ocasión, pues, una conversación así que se escapa, ¿no? Pues que se está separando, ajá, que tenía problemas, que su pareja pues le estaba acosando después de estar separados y todo esto, y sabía que tenía un niño pequeño, uh-huh, y que ella, bueno, quería que él siguiera viendo al niño, pero lo que no quería era estar con él, uh-huh, cosa que por lo visto no aceptaba. Pero no dejó de lucir demasiado sus problemas. Yo llegué aquí a trabajar y salió por la puerta del despacho y nos lo dijo. Recuerdo que fue algo así como, os voy a contar, ha ocurrido una tragedia y todos no sabemos, ¿no? ¿Qué nos va a contar, ¿no? Ya. Estamos hablando de cosas de la empresa, yo qué sé. Está todos en la calle. Algo así. Y nos dijo que eso, que había llamado a Sudaya. Nos quedamos todos completamente en blanco. Es
ha sido, yo lo he dicho en ocasiones, el día más raro que he vivido dentro de esta compañía. O sea, ¿raro? Raro, porque teníamos todos un sentimiento de tristeza encima. Estamos tristes, estamos rabiosos, porque claro, te entrabas de, en ese momento sabían detalles, ¿no? Que había estado el tipo allí 18 horas, que incluso parecía que había sacado el tiempo a pasear en ese tiempo. Entonces era como muy sórdido, ¿no? Y el hecho de conocerla a ella personalmente hacía también que fuera más... La imaginación trabaja más, ¿no? Sí, sí, yo me la llevaba a imaginar. No he dicho que he tenido pesadillas, pero sí me la he llegado a imaginar en ese momento. Y la verdad es que es duro, porque yo a él no lo he visto nunca en persona, no lo conozco. Pero ahí así. Y yo me he reído con ella y he bailado con ella y no sé. Esto no está bueno. ¿Y aquí está permanente? Bueno, la tenemos puesta desde hace 2 semanas. Aquí puesta. En cierto modo, lo hicimos movidos por la indignación. Porque... Hombre, nosotros sabemos que la justicia en este país es muy lenta, es lo que ocurre. Han pasado los 2 años de prisión preventiva y según la ley, ese hombre tiene derecho a estar en la calle, nos parece bien. Eso es lo que dice la ley. Pero nos creemos que la familia de ella no ha sido asistida del mismo modo que él en sus derechos. Nos ha llegado pues a través de la hermana de Sudaya, pues que se la han llegado a encontrar. Sí, o sea, algún familiar, parte de la familia. Parte de la familia se la ha llegado a encontrar por hecho, ¿no? Luego, bueno, la defensa dice que él está sometiéndose a tratamiento psiquiátrico. Bueno, bien. Pero a nosotros nos pareció un poquito obsceno, creo que incluimos la palabra, ¿no? Que el presunto asesino estuviera en la calle, disfrutara de su plena libertad y la familia de Sudaya estuviera asustada, lógicamente. Que es como están, como se encuentran ahora y nos lo han hecho saber a nosotros, porque nosotros mantenemos contacto con la familia. Es lo único que pedimos, justicia, no pedimos venganza, no pedimos nada, que pedimos justicia. Que una persona, si ha cometido un delito, si se demuestra que ha cometido un delito, pague por él, sin más. Estábamos las dos intentando salir de una relación, sí, que bastante tormentosa las dos. Sí. ¿La tuya también había sufrido maltratos, tu relación? ¿Tú también habías...? Sí, sí. ¿Psicológicos? Por eso te digo, ¿físicos? Físicos y psicológicos, los dos. Sí. ¿Cómo se...? Por eso la entiendo también, que ella le dejaría entrar en casa, porque ella diría, bueno, pues si él viene a buenas no va a pasar nada. Lo que pasa es que al de unas horas, aunque él venga muy buenas, al de unas horas todo se puede trastocar y al final acabáis en un cisco de la leche. Y pues acaba cogiendo... ¿Sigues viviendo con tu ex? No. Hace 2 años ya que estoy viviendo solita. ¿A ti te ha dejado tranquila? Sí, me ha tocado bastante las narices hasta hace un año así, pero ahora ya por fin me ha dejado tranquila. ¿Se pasa mucho miedo? Sí, yo he dormido con un machete bajo la cama. ¿Directamente? Sí, sí, y de saber si él, y yo sabía que si él había bebido lo que fuera, me agarraba la niña y me iba de allí. Sí. Se pasa miedo. Tampoco, lo que te digo, no es pavor, porque somos gente fuerte, como Sudaya, yo y supongo que habrá muchas más, que no dices no, o sea, o tú o yo. Pero, pues mira, en este caso fue ella. Y Sudaya a mí me hizo que me fuera de allí. O sea, si yo no estaba así, pues con lo de Sudaya dije, es que puedo ser yo. Es que cualquier día de estos voy a ser eso yo. Eso te iba a decir, eso te hizo despertar. Sí, totalmente. Dije, mira, me tengo que ir de aquí ya como sea, porque cualquier día acabo yo como ella. Es que de hecho yo se lo comenté a mi ex y me dijo que algo habrá hecho ella. Ah. Es que me contestó eso y ya dije, ostras, yo es que... cualquier día aparezco y así. Y dije, me piro de aquí, de la misma. ¿Tienes miedo de que te encuentre? Porque, quiero decir, a lo mejor la huida es no, suficiente. No, estamos los dos aquí. No tengo miedo ninguno. No, ya no. Ahora hay tranquilidad absoluta. Me ha dejado en paz, yo le he dejado a él, cada uno hacemos nuestra vida e intentamos llevarlo lo mejor posible. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? 10 años. 10 años. ¿Y en esos 10 años... ¿Hubo maltrato durante los 10 años? No, digamos que el peor maltrato es el último año. A partir del 6º año así, era muy esporádico. Igual era no solo recibir yo, ¿no? Era que yo le daba a él o él me daba a mí, ¿no? Y igual una vez en todo el año. Pero el último año ya era insoportable. ¿Por qué motivos llegaba a esos momentos? Celos. Son celosos como ellos solos. ¿No hay un momento que uno piensa, no, o sea, esto no es amor, esto no puede ser? O lo piensas cada vez que tienes una bronca, o cada vez que te llevas un berrinche, y sobre todo cada vez que os pones la mano encima. Pero claro, luego las dos llorando y todo se arregla. Todo muy bonito y esto no va a volver a pasar. Las famosas reconciliaciones. Sí, que encima son preciosas y todo eso. Ya. Pero
pues eso, al final te das cuenta de que no, que a la 20ava o 30ava ya vez que lo has intentado de nuevo, pues no. No puede ser. No. ¿Por qué se vuelve, Maite? ¿Por miedo? ¿Por amor? ¿Por dependencia? Por amor. Por amor y por dependencia, porque otra de las cosas que tienen esta gente es que te tienen muy amarrada. Muy amarrada, ¿no? ¿Y son encantadores de serpientes? Sí, totalmente. Son majísimos. Y bueno, Sudaya, mira, me hablaba de su esto que me iba a gustar mucho. Porque son majísimos, son maravillosas personas. Sí. Seductores, y te entienden todo, te comprenden todo. Son como amigos, estupendos. Como amigos, lo mejor, pero como amigos. Yeah. Porque luego es que está la imagen pareja, la imagen amiga, ¿no? Como amiga, de puñetera madre, oye, pero como pareja. Frente ya... a la sociedad es gente de las que se sospecharía que podríamos decir, uy, este. Pero son agresivos. Se les ve nerviosos. Te da mucha pena. Yo todavía, cuando ha vuelto a salir todo este tema, la veo en el curro. La veo en toda la... danzando, ¿no? Por el trabajo y lo paso bastante mal. Y luego, pues, lo que me queda es eso, el decir, a mí no me va a pasar lo mismo. Y que espero que otra gente que adopte el... Por ejemplo, viendo este programa, pues, chicas que estén en nuestra situación, pues que digan... Que tomen medidas. Que tomen decisiones, porque es que es así. O sea, igual lo tienes que ver muy cerca, muy cerca. Ya. Para darte cuenta de que te puede pasar en cualquier día, que es que no se sabe nunca. Pero que si te pegan, que no dejes que te peguen y que te insulten. Que la primera viene seguida, además. Sí. Si te insulta, te llama puta. O no te deja ir con las amigas. O no te deja que te pongas esta ropa. O no te deja trabajar fuera de casa. Lo siguiente va a ir hundiéndote cada vez más. Y todo va a ir en aumento. Ya. Nunca va a ir como ellos dicen. No te lo voy a volver a hacer. No, pues eso es mentira. ¿Cuántas veces has oído esto de que voy a cambiar? Oh, 300 o 400. Perdóname. Y llorar. Y llorar la vida. Sí. Sudaya ya había roto con todo. Por eso la ha matado. Porque ya había roto y le había mandado a la porra. No era el caso, porque por eso la ha matado. Porque ha visto que vio que se le iba que de la mano. Definitivamente. Se le iba. Y en vez de admitirlo e intentar hacer su vida, pues dijo. Vas a tomar cosa. Hasta aquí murió. ¿Cuál creéis que fue el detonante? El detonante fue que yo a mi hermana la convencí esa semana para que se fuera ella. Se vendría aquí a Santurce, yo matricular el niño en el colegio. Y ella iba a rehacer su vida y ese fue el detonante. Sí, nosotros pensamos que es eso. Ella que se fue lo cuando dijo él de verdad porque vio... yo hablé con ella por teléfono, sí. Y discutí con ella porque me dijo que se lo había dicho y le dije, ¿por qué se lo has dicho? Ya. Y ahí fue cuando... Sí, él ha sido cuando la ha visto ya crudo. Cuando ha visto esta ya decididamente me planta. Ya la había plantado, pero bueno... Ya pero te digo que lo tenía de ocupa. Estaba con la cosa porque que sus padres no le aguantaban. Si ella tenía que aguantarle, estaban separados. ¿Por qué crees que ella le dejaba entrar? Porque, bueno, es... Era una tía cojonuda. Era una persona que... Porque era una tía cojonuda, como te lo cuento. Evitaba siempre los problemas. Siempre los evitaba. Ella intentaba siempre evitar problemas. Y puedes hablar con quien quieras, no son sofistas. Ella vivía para que la gente estuviera a gusto. Pero lo que pasa es que cuando ya has recibido malos tratos de alguien, ¿no? Parece como decir... Bueno, yo pienso que ella estaría... Tendría miedo. Tendría miedo. Tendría miedo, por supuesto. Tenía un hijo. Ya. A mí lo que más me duele es que sé que a mí, por ejemplo, estoy segurísimo que no me lo dijo porque yo no me metiera en problemas. O sea, encima, por eso te digo que yo me siento bastante. Con lo que es mi hermano, verás. Es que yo estoy seguro que encima a mí no me dijo nada por eso, porque yo no me metí. Y es que eso es lo que más me duele. Que es que encima ella... Te hubieras metido en problemas, vamos, Miguel. Vamos, ya te lo digo por mi hermano. Pues te ha salvado la vida, ¿no? Ya te lo digo. Bueno, no sé, pero igual ella no estaba muerta. ¿Entiendes? Que no nos moleste. Que no moleste a nadie de mi familia. Que no se acerque a nadie de mi familia. Pero es que yo creo que eso es derecho que tiene uno, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿entonces qué? ¿Vamos a consentir que otra vez se acerque y darle la oportunidad? Ya. O sea, ha matado a mi hermana. ¿Qué le voy a dar? ¿La oportunidad? ¿A que toque a otra hermana? ¿Tenéis o miedo de que haga algo por el niño? Sí. Él, ante todo, era su mujer y es su hijo. Ya. Sí, él... ¿Creéis que va a venir a por él? Si lo dejan suelto y lo dejan libre, nos va a dar guerra, sí, seguro. Es que, ¿pero cómo va a ser lo mismo robar o secuestrar o que matar? Pero es que el matar no tiene ya vuelta atrás. Lo demás... ¿Tú crees que este hombre se podría arrepentir y rehabilitar? ¿Pero qué? ¿Cómo que arrepentirte de qué? ¿De haber matado a una persona? Mira, tú te puedes arrepentir de haber matado a una persona con el coche
porque se tambalea, por lo que sea, porque astro... Yo puedo entender esas cosas, pero a cuchillaza. O sea, ¿pero de qué? Yeah. Si has matado a una persona, le has quitado la vida para toda la vida a una persona. ¿Os sentís muy indefensos? Totalmente. Y no porque no tengamos... Ante las leyes, sí. No porque no tengamos abogado ni demás, ni por... No, no, es que porque es que lo vemos. Y bueno, esta es la muestra de lo que ha pasado. Ya. Yeah. Esto es absolutamente... Es que yo no creo, si es que... Si esto es para que saliera, esto es como lo de... No sé, es que... Que no puedes entenderlo, es que por mucho que haga... Se hace cruces un No, es que yo no lo entiendo, no entiendo que una persona con todo como está esto montado, que no hay duda, que ya te digo que podría haber aquí dudas de si está más loco o menos, si está, ha sido un arrebato menos, o sea, te quiero decir en la consideración del delito, ¿no? Pero el delito está absolutamente claro que ha sido Los él. Hechos, ¿no? Sí, sí, o sea, eso está absolutamente claro. ¿Cómo es posible? Que una juez, un juez la saque a una persona así a la calle, sin más, porque se han cumplido 2 años. Pero se han cumplido 2 años no porque la familia hayamos tardado o hayamos hecho algo mal, sino porque sus abogados están constantemente retrasando, constantemente pidiendo pruebas, constantemente... Ellos han estado retrasando todo para que esto llegara a este punto. ¿Creéis que aquí es que es fácil matar? Sí. Sí. Es gratis. Sí, no, no. Y de hecho estamos dando, precisamente estamos dando eso a estos tíos que estamos dándoles eso. Si es que se lo estamos poniendo así, le estamos diciendo, mire usted, tú te cargas a tu mujer, tú te cargas a tu novia y tranquilo que en 4, 5, 6, los que sea, tú estás en la calle. Pero esa mujer ya no se va a volver a levantar. Yeah. Y no es que mates a esa persona, es que te vuelvo a decir, a nosotros nos ha destrozado a toda la familia. Yeah. Ha destrozado a mi madre, ha destrozado a mi padre, nos ha destrozado la vida a mi hermana, que era una... Mira, tenía... ¿eh? Y de repente, fíjate qué follo. Es que nos ha destrozado la vida a todos. Es que no mata a una persona, destroza. Y encima, la justicia, en vez de ayudar o en vez de... No, pone y nos da más problemas y nos da... No, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que después de 2 años pasados no se haya celebrado el juicio? Claro, yo la explicación que te puedo dar es personal, ¿no? Aunque sea profesional, personal. Y también profesional, por supuestamente. Yo creo que es porque se está aplicando la ley del jurado. Es una ley que se aplica poco, es una ley relativamente nueva y eso ha llevado a que haya, en este momento llevemos 2 años en fase de instrucción y todavía no ha acabado la instrucción. Yo entiendo que esto es una situación puramente transitoria y bueno, y tengo cierta tranquilidad que esto se va a regularizar en un tiempo más o menos corto. Va a haber un juicio, Rufino Jiménez va a ser condenado y entonces se aplicará la ley, que es lo que pide la familia. Es que a mí me hace mucha gracia porque más de 2 años no se puede estar en la cárcel, ¿no? Ya. Yeah. Y sin embargo hay gente que está 10, ¿no? Por tráfico, por robo, por lo que te dé la gana. Que, ¿cómo se llama tráfico, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Atentado a la salud pública, ¿no? Sí. Joder, pues este tío, ¿qué ha hecho? A la salud pública no, ha matado a una persona. Y es que este tío, que está chiribita. Yeah. Es que se le puede ir la mano con cualquiera. Con cualquiera de nosotros, mismamente. Por la rabia que nos tiene, porque a nosotros nos tiene rabia ya de antes. ¿Por qué? Pues porque era una salida de ella. Todo lo que sea una salida de ella, eso les jode mucho. Entonces, ese tío ya nos tenía rabia de antes. Y ese tío suelto en la calle nos puede venir a hacer daño. Ya. Yeah. O a su hermana, o su hijo. Porque imagino que intentará acercarse al niño. O sea, le trastorna totalmente. Ya. Yeah. No, ese tío tiene que estar encerrado y mucho tiempo. ¿Qué pedirías tú para este hombre? Joder, pues 40 años de cárcel, pero bien cumplido, los 40. Los 40, que se arrepienta y bien. Y no en Zamudio, como que está loco. No, 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 como que es un asesino, de loco nada. Ya. ¿Tú crees que se está haciendo pasar por loco? Hombre, claro, como todos. Todos los que son asesinos luego son locos, ¿por qué? Joder, pues si están locos, ¿por qué no se han tirado? ¿Por qué no se tira él por un puente? Yeah. Si ve que, ay, no puedo con esta mujer, joder, pues me voy a tirar por un puente porque esta mujer no me quiere. Tírate, ¿eh? ¿Tú crees que todo fue premeditado, frío, calculado? Pues hombre, de hecho sacó al niño, ¿no? Hizo que Sudaya sacara, eso es. O sea, le quitó al niño del medio. Entonces tiene que ser premeditado. Ya. Yeah. Tiene que ser premeditado, sí, por esa misma causa. Porque sacó al niño del medio. ¿Crees que pagará justamente lo no, que ha hecho? Estoy segura de que no. ¿Por qué? Porque si están 2 años en la calle, imagínate. No, 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 no va a pagar. ¿Tú crees que la justicia...? No, no, en estos
casos lo lleva fatal. Ya desde comienzo, desde las denuncias de maltratos, lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal. Y ya pues todo lo demás que va seguido. No, porque es que cada vez hay más asesinatos. ¿Por qué hay más asesinatos? Porque saben que no les pasa, o sea, que merece la pena. Hacen una balanza, bueno, pues 8 años, contra me mato a esta tía y me quedo más a gusto que la leche, pues se la cargan. Ya. Se la cargan, claro. Con reducciones de pena, con... Claro, buen comportamiento, que si, no sé, no se lo cargan, trabajos o lo que X, y luego otra, si tienen dinero y tienen un buen abogado, pues ala. Ya. En 8 años en la calle, tú me dirás 8 años por una muerte, sí es. Luego cualquier otra cosa, te caen años ahí como vamos. Se ha dejado un gran regalo, yo creo, que ha sido sí, el espabilar. Ahora espero yo que espabilen otras tantas, que espabilen, porque es súper importante. Yeah. Espabilar y vamos, que hay vida fuera, que hay buenos chicos, ahí tú vales un huevo, o sea, que puedes encontrar trabajo... Que no les creas de que tú no vales nada, no, sin ellos. No, tú vales mucho y puedes encontrar trabajo, chicos, amistades y una vida que no tienes con ellos, desde luego. Marisa, ¿cómo has pasado estos 2 años? Hombre, ¿cómo los voy a pasar? Pues muy mal, muy mal. Muy mal además pensando en, más que en ella, la verdad que pensaba en el niño. Ya. Porque yo, si le pasa alguna cosa al niño, me quitan al niño, para mí es la muerte. Ya. Yeah. Para mí es la muerte. ¿Has llegado a superar en la...? Porque fuiste tú la que encontraste... Sí. ...a tu hija. Los primeros días, pues me parecía, pues... que me parecía cualquiera que veía por la calle, me se presentaba ella. Ya. Yeah. Bueno, es hoy. Hoy muchas veces veo alguna por la calle y me parece... Dice, ay. Desde lejos me parece ella. El niño no se ha enterado de nada porque no le ha faltado cariño de nadie. Su tía ha estado con él como si hubiera sido, ha sufrido mucho con él. Ya. Y ha estado como si sería la llama. ¿Y por, ama. ¿Y por el padre? ¿Ha preguntado alguna vez? Por nadie. ¿Tampoco? Por nadie. Él, si ahora le enseñan la foto del padre y le dice, ahí está. Pero es porque la familia, los días que la ha llevado, le ha estado... que se suavita y que se suavita y ya. Venga a meterle en la cabeza al niño. ¿Crees que él no lo recuerda? No. No. ¿Con 4 años? Eran 2 años y medio los que tenía el niño. ¿Cuándo ocurrió? Cuando ocurrió. Y entonces el niño no. Marisa, el día que pregunte, porque me imagino que cuando sea mayor, sí. Preguntará, pues se le dirá las cosas. El día que él sepa... que él esté para saber las cosas, y eso se le irá diciendo. Lo que vaya preguntando se le irá diciendo. Yo, por desgracia, ya tengo muchos años, a lo mejor no lo llevo a conocer. Pero tiene su... mujer, pues estás estupenda. Tiene pues, ¿no? sus tíos, ¿eh? Tiene sus primos. ¿Cuántos tiene años todo. Tienes tú? Tengo 71. Bueno, pues todavía, fíjate. Y entonces, pero si ese... el niño vaya creciendo y vaya preguntando, se le irá diciendo las cosas. ¿Qué pides? ¿Qué te gustaría que ocurriera? Hombre, lo único que pediría por mí sería que no saliera en la vida. Ya. Yeah. Que no saliera jamás. ¿A ti te gustaría que, por ejemplo, la pena de muerte o que el...? No. No le pido la pena de muerte ni nada, nada más. Que lo metieran para siempre en la cárcel, que sufriera todo lo que más fuera, eso sí. Yeah. Pero la pena de muerte no se la deseo a nadie. Nada más le pido a Dios que Dios me dé salud en lo que el niño es pequeño. Para verle crecer. Y saber que está bien, ¿no? Sí. En lo que el niño sea pequeño, para que él se sepa defender. Es lo que le pido a Dios. Yo siempre he rezado y he pedido a Dios con todas mis ganas de que mis hijos ninguno fuera como él. Ninguno. Gemma lleva 40 años aguantando los malos tratos de su marido. Se quiso separar muchas veces, pero el qué dirán y el terror que sentía que le quitasen a sus 4 hijos fue más fuerte. Hoy sigue conviviendo con su marido enfermo desde hace años. En su casa había muchos problemas precisamente por ese tema, ¿no? Y entonces, cuando en la casa había habido maltratos también. Sí, sí, y había porque nos conocimos. Por parte del padre hacia la madre. Entonces, claro, cuando hablábamos de nuestro futuro y tal, él decía, yo jamás seré con mis hijos así, yo jamás seré con mi mujer así.
Claro, y entonces, pues qué maravilla, ¿no? O sea, precioso todo. Estás enamorada, una persona que tiene muy buenas ideas. Nunca en ese momento tuvo un gesto que te hiciera sospechar. No. Entonces, bueno, pues te casas. Te casas y claro, ya pues al poco tiempo empieza a venir tarde, empieza a venir bebido. Cuando te das esas dos tortas estando embarazada, eso no es un momento, bueno, súper duro, claro, porque además estás embarazada, es decir, estás más sensible, yo qué sé, esa es una situación... No, debo decirte además que nosotros, cuando mis hijos eran pequeños, antes de nacer el tercero de los cuatro que tengo, estuvimos separados tres veces. De mutuo acuerdo, sin juicio, sin nada, ¿no? Pero claro, venía de rodillas. Ay, los niños, cómo van a estar sin padre, perdóname, nunca más, no sé qué. Hija, por Dios. Pero siempre eran los niños, nunca eras tú. Te quiero, no puedo vivir sin ti. Sí, también decían eso. Sí. Entonces, es que, ¿qué vas a hacer? Ya. ¿Tú le creías? Pues es que le creía. Claro que le creía. Quería creerle, además. Ya. Es que quería creerle. Ya. Entonces, yo ahora, lo que yo más que nada, por lo que yo quiero hacer esta entrevista es... Porque yo ahora ya me he convencido, porque él ahora está muy enfermo. ¿Qué le ocurre? Se le ha dado fibrosis, tiene no sé qué en el pulmón, le han dado infartos cerebrales, bueno, está hecho un horror, sí. Entonces, ha dejado de beber. Pero me dijo la psicóloga, y tenía razón. Porque claro, yo me iba a separar, yo había ya una denuncia porque ya mis hijos se casaron, mis padres ya se fueron, espero que estén en el cielo, y entonces me quedé sola con él, ya. Y empezó a agredirme otra vez, entonces yo ya dije no puede ser. Entonces yo ya le denuncié, fui al hospital, pues claro, porque me marcó, entonces... resulta que, claro, decide dejar de beber, se pone tan enfermo, yo estoy en tratamiento psicológico, y le digo a la psicóloga, pues eso, que no voy a ir al juicio, que voy, como ya no va a beber, pues que ya será todo mejor. Claro, es que, de verdad, es que te cuesta que creerte las cosas. Y me dijo ella, dice, no te creas que porque deje de beber, esto se va a ser bueno contigo. Yeah. No, él es así, y el alcohol lo potencia. Necesita de mí, porque ahora ya no, ni sale a la calle. Ya. No puede salir, se cansa mucho y no puede ser. ¿Seguís viviendo juntos? Seguimos viviendo juntos, pero bueno, él, yo, ¿cómo te diría yo? En realidad es un desgraciado. ¿Qué quieres que te diga? Me da pena. No debería, él no se lo merece, pero lo hago por mí. No tenía a nadie que me apoyase. Yo fui a hablar con curas, buscando un algo, una salida. Claro, ¿qué te dicen? Hija, estás casada por la iglesia, es tu marido, tienes que ayudarle a que salga del alcohol, tú reza mucho, pide mucho, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando te pega... Y te quedas ahí aplanada. Pero es que sabes lo que pasa. Sí. Bueno, es que yo... Pero estoy cuando mis hijos empezaron a tener ya 13, 14 años, ella se frenó. Porque allí tenía a unos hombres ya. Ya, le dio miedo. Defender a su... Son unos cobardes. Unos cobardes. Cobardes. Antes, si te separabas, no tenías ni seguro médico, si tú no trabajabas. Ya. Yeah. Todo se lo quedaba el marido, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ellos eran, no sé, me decían, ay, hija, pues aguanta un poco, mira, los niños son muy pequeños, igual cambia, no sé qué. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero tú les decías realmente, es que me ha pegado dos tortazos. No, es que yo les decía, los niños están sufriendo. Pero, encima de que tú estás mal... Que yo entonces no... Todo lo enfocabas por los niños, Gemma. Tú todo lo enfocabas por los niños. Nunca decías, es que yo estoy mal, es que a mí me está ocurriendo esto. Pues no. O sea, es que me importaban ellos. Es que me importaban ellos. Es una persona que le gustaría tenerme ahí en casa metida todo el santo día sin salir solo a los recaos. Gemma, hay mucha gente que piensa que este tipo de hombres son unos analfabetos, es gente que no tiene analfabetos, que son muy brutos, que en fin, es un tipo de hombre muy concreto. No, son narcisistas perversos. Tiene el término... Sí, científico. Sí, narcisista perverso. Solo se quiere a él y es una persona malvada, malvada, que le gusta hacer daño. Y es que es así. Entonces, hoy estoy fuerte porque sé lo que tengo que hacer. Y sé que si las cosas se ponen mal,
Yo lo sentiré con toda mi alma porque está enfermo y necesita de otra persona. Pero yo me separo. Cuando dices que las cosas se pongan mal, ¿qué es, Gemma? ¿Que te vuelva a pegar o...? No pegar, vamos a ver. Que no lo intente. Ya. Que no lo intente. Te quiero decir, porque hoy le suelto un guantazo. Vamos, te quiero decir. Porque antes te quedabas así metida en un rincón, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Eh? Entonces, nunca hay nada que justifique el que una persona pegue a otra. O la maltrate psicológicamente. No, es que no. Porque si no estás a gusto con esa persona, pues sepárate de ella. Y ya está. ¿Alguna vez se lo dijiste así? Uf, muchas veces. Dije, mira, chico, pues si no estás a gusto conmigo, si no te gusto, vete. Veces. No, pero... ¿Qué te decía? No, pero es que además, es que las veces que hemos estado separados, pues... Llamaba por teléfono, se hacían encontradizo, me pedía perdón 18 veces. Es que no te dejan en paz. Es que no te dejan en paz. ¿Alguna vez has tenido miedo de morir en su...? Bueno, hija, yo he tenido una navaja en la cara. ¿Te ha llegado a hacer algo con ella? No, pero a mí sí que me amenazó. Entonces es que, mira, es tal cúmulo de cosas que te quedas ahí pensando que de todos los males es el menos malo. Sí, mira, antes de que me raje, pues mira, sí, ¿no? Sí, fíjate, es que es eso. Es que de verdad, no puedes tomar una decisión. No puedes, es que no puedes. No me fío, es una persona de la que no me fío. No me fío porque he visto lo que es. Que no era el alcohol, que él es así. Y que es malo. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Pero bueno, él tiene su habitación. Yo tengo la mía. Él tiene ahí su televisión, hace la vida en la habitación. Pues tenemos un balcón muy grande. Bueno, habéis separado un poco. Sí, yo en realidad, bueno, tengo ahí un enfermo que incordia bastante, pero bueno, ¿me entiendes? ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Cómo es el futuro? Pues no lo sé, o me separo o se muere. No hay más, es que aquí o aquí. No hay otra, no hay otra. Son muchas las historias que se nos quedan en el tintero. Algunas mujeres han tenido la suerte de salvar la piel, otras la están dejando en el intento. No hay nada que justifique la cobardía y la crueldad de la violencia doméstica. Hacen falta soluciones, y pronto, porque está en juego la supervivencia del factor humano.